Última hora en el libramiento, Óscar Flores Tapia. Augusto, muy buenos días. Muy buenos días, Natalio, Araceli, los saludo efectivamente desde el libramiento Óscar Flores Tapia, donde esta mañana se registró un aparatoso accidente que dejó a una persona lesionada. Se trata del conductor de un vehículo Nissan Altima, quien, pues de acuerdo a la información de las autoridades, circulaba con dirección de sur a norte por este tramo estatal, siendo en el kilómetro 12 a la altura de las bodegas de gobierno, donde se estrelló por alcance contra un tractocamión que también transitaba por este punto. Esto provocó que el conductor perdiera el control del automóvil, el cual volcó fuera del camino. Pues por este motivo, el hombre sufrió diversas lesiones y tuvo que ser llevado por paramédicos de Protección Civil de Arteaga hasta un hospital privado del norte de Saltillo. Mientras tanto, pues elementos de la Policía Civil Coahuila están tomando conocimiento de este accidente. Ya pues ordenaron el levantamiento de este automóvil que vemos pues sufrió daños de consideración, prácticamente quedó en pérdida total, incluso uno de los neumáticos pues se le desprendió tras este fuerte accidente. Pues ya la circulación no se ve interrumpida ya que el vehículo quedó pues fuera del camino. Sin embargo, sí es importante pues extremar precauciones y sobre todo pues respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de incidentes, compañeros. Bueno, pues muchas gracias, Augusto, por tu reporte desde el libramiento. Óscar Flores Tapia, un accidente acontecido hace algunos minutos, algunas horas ahí en el libramiento. Gracias, excelente día. Muy buenos días.